a Geeky Cultura Digital y estábamos viendo el making of, el detrás de escena del Video Fest que participó en los Oscars. Bueno, no sabemos si ganó o no. Por el momento, quizás cuando haya salido este programa haya sucedido. La cuestión es que podemos ver en este making of la complejidad que tiene hacer dibujos animados y en esta ocasión en el Oscar, esta categoría que existe de 1931, permite que los videos no sean más dibujos animados, sino stop motion y cortos con mucho trabajo detrás, con tecnología y con, bueno, justamente stop motion y técnicas aplicadas a la imagen. A lo largo de los programas les voy a ir mostrando otros participantes del Oscar porque vale la pena. Nuestras vías de contacto aparecen aquí abajo, nos pueden escribir. Hoy estamos solos, Sebastián Dinardo se tomó vacaciones merecidas y la semana que viene me las voy a tomar yo. Voy a Barcelona a la Feria de Móviles 2015 y desde allá vamos a estar transmitiendo tanto CN23 como Geeky. Ahora sí vamos a ver qué tenemos en el programa del día de hoy. Made in Argentina. Vamos a hablar de Tato, la tricicleta eléctrica para cartoneros, pero también de C-Max y de todos los proyectos de Nicolás García Mayor, este bahiense que fue reconocido en el mundo y que lo tenemos invitado aquí en Geeky. Y además, nuevas aplicaciones para aprovechar el Google Chrome, este pituto, este dispositivo que se pone a un LCD y te convierte tu tele o tu computadora en una televisión inteligente. Y además, otro corto animado, en este caso argentino, fue preseleccionado para los Oscars. No quedó entre los 5 mejores, pero sí quedó entre los mejores y te voy a estar contando de qué se trata. Este año, Nicolás García Mayor, diseñador industrial bahiense, que está aquí sentado junto a nosotros, fue noticia en varios medios a lo largo del año por varios proyectos. Por un lado, Tato, que es esta tricicleta eléctrica para cartoneros, y por otro lado, por su proyecto C-Max, que los diarios decían que fuiste reconocido por la ONU. Te voy a pedir a vos que expliques cuál fue el reconocimiento y gracias por estar aquí. No, por favor. Va a estar bueno el programa, según lo adelanto, así sí, que me quiero quedar a verlo. Bueno, inicialmente el primer apoyo grande que me dan es cuando puedo presentar el proyecto C-Max, que es un sistema para refugiar a poblaciones que fueron abatidas por alguna catástrofe natural o que es necesario desplazarlo por un conflicto bélico. Y ahí donde pude presentarlo con gente de Naciones Unidas y me invitaron a presentarlo al mundo en Nueva York, ¿no? Así que bueno. Y fuiste ahí noticia porque fuiste seleccionado entre los 10 personajes más importantes del mundo. Sí, sí, bueno, entre los 10 jóvenes, más que nada. Eso fue el año pasado. Bueno, un poco también de todo lo que se fue dando, ¿no? De este trabajo. La Cámara Junior Internacional, que tiene sede acá en Argentina también y en 120 países. Bueno, hace este premio que es destacar a 10 jóvenes sobresalientes. Y bueno, tuve la suerte de después de unos cuantos años que Argentina no podía llegar a esta etapa, bueno, poder representar al país en noviembre, a fines de noviembre del año pasado, así que fue muy emocionante poder hablar con emprendedores de todo el mundo. Aparte en Alemania. Aparte porque tuyo fue un proyecto social y bueno, quería preguntarte cómo surge rápidamente la idea, sí, y cuál es el objetivo, porque es bastante innovador. Sí. Y bueno, el objetivo principalmente es de alguna manera refugiar y dignificar la vida de aquellos, de aquellas personas que lo perdieron todo después de una catástrofe natural. Y bueno, y claramente poder salvar vidas, ¿no? Porque muchas veces la respuesta inmediata puede permitir no solamente cuidar la salud, sino teniendo un plan de evacuación ante una situación no deseable como un tsunami, un tifón, una inundación o un terremoto. Bueno, tener ya alguna idea de un sector previsible donde la gente pueda llegar a desplazarse. El C-Max es un container, ¿no? Una especie. Es una especie, de, sí. Sí, digamos, lo novedoso de esto, por llamarlo así, es una mezcla entre contenedor y carpa. Pero bueno, que se pliega todo y para su, cuando tiene que viajar, ¿no? Cuando hay que enviarlo, ocupa poco espacio, unos 80 centímetros
de ancho de frente. Ah, es súper cuando pequeño. Se despliega, va a 6 metros, donde puede vivir adentro hasta una familia de 10 personas. Esto es interesante. Aparte, internamente viaja todo lo necesario para acudir a una catástrofe. O sea, comida, alimentos no perecederos, ropa seca. Bueno, todo lo necesario para que esa ayuda llegue inmediatamente. No hace falta ninguna herramienta para ensamblarlo. Claro, estábamos hablando fuera de cámara que quizás en Córdoba se podría haber refugiado mucho mejor la gente y evitar esta catástrofe que vivimos hace poco. Sí, más que nada, teniendo de alguna manera un plan de evacuación y teniendo zonas detectadas con anterioridad, ¿no?, a la catástrofe, donde poder alojar a la gente, ya está visto mundialmente. Yo, si bien en su momento lo había investigado para presentar en mi tesis hace 14 años, sí, el año pasado y el otro, bueno, han sido reuniones permanentes con las altas esferas de Naciones Unidas en el tema de catástrofe específicamente. Y siempre, desde, ya te digo, históricamente la gente no se quiere ir cuando hay una inundación, por ejemplo, no quiere abandonar su, claro, su casa. Ahí están todos sus recuerdos, todo su trabajo de toda su vida, y se va a quedar hasta que el agua le llegue al cuello, se va a subir al techo. Bueno, si hay un plan donde esta gente tenga un lugar digno donde poder ir y saber cómo actuar ante un evento de estos, bueno, seguramente se puedan salvar vidas. Y en ese sentido, bueno, es con el cual estamos tratando de luchar para que salga lo antes posible este proyecto. Ahora están tratando de fabricarlo. Estamos en ese camino. Claro, armar una producción a nivel, a escala mundial, no es nada simple. Aparte, enamorado de mi país, quiero y estoy porfiado de que se haga acá, que dé trabajo también a los argentinos. Así que bueno, estamos llevándolo paso a paso, pero venimos muy bien. Y un proyecto similar, pero más nuevo, es el Tato. Sí. Tato, que también es para ayudar en este caso a los cartoneros. Sí, sí. Sí, si bien también tiene sus años, porque en el 2008... Ahí estamos viendo, sí. Sí, en el 2008 estuve en un encuentro latinoamericano de diseño y planteé esta situación. Es una situación que no se vive solamente en Argentina, sino casi te diría en toda Latinoamérica y en países que no son de Latinoamérica también. Y bueno, dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer desde el diseño para aportar una solución a esto, ¿no? Así que la idea es generar un vehículo que dignifique la tarea, que sea con una asistencia de un motor eléctrico. O sea, es eléctrica. Sí, puede pedalear, pero... ¿Y la batería cómo se carga? La batería la puedes cargar, ya sea por conectándolo a la red, pero la idea es que sea, digamos, que utilice energía alternativa y pueda ser cargado con paneles solares o con energía eólica. Y además, bueno, tiene lugar justamente para reemplazar al famoso carrito de cartoneros. Sí. Sí. Y la idea es que lo apoyen los municipios, ¿no? Sí, sí, la idea es que esto sean elementos, así como los camiones hoy de recolección tradicional son empresas, ¿no?, que tienen sus recolectores y esa basura hoy está siendo destinada, digamos, en el mejor de los casos, a relleno sanitario. Bueno, generar un sistema de poder recuperar esa basura. Ahí hemos hecho investigación en el municipio en el que ahora estamos trabajando, que es en el municipio de Bahía Blanca, que es mi ciudad, donde nací. Y en esa ciudad hay 88 millones de toneladas que se tiran de basura por año, de las cuales ahí ya está certificado a nivel nacional que el 10% generalmente es papel y cartón. Uh-huh. O sea, el dinero que se está tirando a relleno sanitario podría generar no solamente la inversión para poner este sistema en marcha, sino para generar estructuras que puedan dignificar la vida de esta gente. Si bien el producto es interesante, a ver, como proyecto ecológico, la idea que el sistema es mucho más fuerte de lo que es el producto, ¿no? Cuando digo sistema, es un centro de acopio de ese material que se recoja en los centros de las ciudades, donde en ese lugar va a haber un sector de mecánica ligera donde los propios cartoneros o recicladores, mejor dicho, van a hacer las reparaciones. Un sector de capacitación donde aprendan a leer y a escribir, porque hay un gran porcentaje de esta población que no sabe. Es un proyecto más integral. Sí, un sector de comedor, una guardería para abolir el trabajo infantil. Esto es una idea, es un proyecto. Es una idea, un proyecto, pero que ya lo estamos ejecutando en la ciudad de Bahía Blanca. Ya empezamos a hacer empezamos ya esta semana a hacer los primeros prototipos y en poco tiempo, bueno, ya estamos organizando el sistema de cómo va a ser. Hay sectores en casi todas las ciudades de Argentina,
se ven sectores, por ejemplo, del ferrocarril que han quedado abandonados. Bueno, ¿qué hay lugares que estamos restableciendo ese lugar? ¿Cuántos cartoneros o recolectores urbanos hay en Bahía Blanca? Que registrado por el municipio hay alrededor de 200. En realidad hay bastante más. Debe haber más, claro. También lo vemos como una salida laboral interesante, ¿no? Porque si es una tarea que realmente va a ser digna de poder desarrollarla con ropa digna. Y aparte que esto surgió y empezamos a trabajar hablando con ellos. No fue algo que fue alejado, que fue una idea así de tablero. O sea, lo primero fue cuando se planteó la solución, hablar con los distintos representantes de cartoneros y a partir de ahí, bueno, empezar a desarrollar esto en cantidad de peso, en cantidad de volumen de carga, saber cómo ellos viven. ¿No te contactaron de la Ciudad de Buenos Aires? No han llamado. Sí, llamaron de otros municipios como, bueno, de acá, de la provincia de Buenos Aires, en Rosario. ¿Qué necesita un municipio de cualquier lugar del país para implementar esto? Inicialmente las ganas. Esto creo que tiene que ser algo que va en conjunto tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Tiene que haber una legislación que regule el tránsito de estos carros, ¿no? Porque también es algo interesante. En algunos municipios se ven que le están dando motos. La verdad que a gente que no sabe ni leer ni escribir, hacerle sacar un carnet y generar de alguna manera polución, ¿no? Porque todas estas motos generan un impacto ambiental importante. Son tal vez 200, 300 motos funcionando y generando mayor impacto en el tránsito. Me parece que no es bueno. Claro. Aparte de que sustentar un sistema de un motor a explosión es mucho más caro que los que son repuestos de bicicleta, ¿no? Que es lo que tratamos. Inicialmente marcamos tres posibles caminos para poder que esto se pueda establecer en las ciudades. Hicimos un porcentaje, te digo, en el que ya tenemos analizado, que es la ciudad de Bahía Blanca, con una ayuda que haga toda la ciudadanía, que realmente toda la ciudadanía salió a tratar de buscar cómo poder solucionar esto y dignificar la vida de estos ciudadanos. Y con 2 pesos que ponga cada ciudadano que se agrega al impuesto municipal, se puede reconvertir todo este sistema. Hablamos con grandes supermercados y también haciendo un redondeo solidario se puede llegar a aportar. Y también le dimos la posibilidad a estos carros a tener gráfica en los laterales. Ah, para poner publicidad. Sabemos que la publicidad móvil está muy bien cotizada hoy y saber que una empresa con responsabilidad social quiere acompañar este proceso, claro, no solamente dignificando, sino recuperando. Y dignificar a los caballos también. Pobre. Bueno, también hemos trabajado con ONG que protegen a los animales. Así que bueno, creo que si ponemos estos ejes importantes, que es el cuidado de los animales, el cuidado de las personas por sobre todo, pero también es una tarea económica, está algo que se estaba tirando al relleno sanitario, no está generando contaminación y está volviendo a un sistema económico. ¿Qué otros proyectos relacionados a lo social de tecnología tenés? Tengo entendido que tenés una fundación además de tu empresa. Uh-huh. Bueno, tratamos de hacer de todo un poco. Estamos ahora desarrollando algunas ideas para un producto que detecte fácilmente la desnutrición, ya que muchas veces son tareas de campo que es difícil tener una estadística final. Si no tenemos en ese caso una buena estadística, es difícil poder trabajar sobre la desnutrición. Así claro, que no es que es como un test alcoholemia que soplás y te dice estás desnutrido. Claro, claro. Estamos tratando de hacer algo con gente, con la Fundación Conin, que estamos en contacto con Abel Albino. Y de alguna manera eso es uno de los puntos. Lo que tratamos de hacer de la Fundación es que la innovación llegue a los sectores más pobres, que muchas veces la innovación se ve en estratos altos, ¿no? Donde se le agrega un Bluetooth más a un auto o algo. Pero me parece que si logramos poner la tecnología y la ciencia aplicada a los sectores que realmente necesitan una respuesta, se pueden hacer grandes cosas. Hemos hecho de todo, el primer móvil de criminalística para la provincia de Buenos Aires, lo desarrollamos en maletines para peritos de la Policía Científica. Ajá. Un auto del Dakar también. Sí, bueno. Pero ese no es que lo imprimieron en 3D. No, ese no fue impreso, eso fue un equipo del Dakar. Que prótesis ortopédica. Sí, sí, hemos hecho, bueno, con gente de la Universidad de Colombia, yo, gracias a Dios, tengo un contacto muy, muy fuerte con gente de Colombia, de Venezuela, y hemos hecho workshop donde con impresoras 3D hemos hecho prótesis de miembro superior a chicos que estaban aledaños a la universidad y es más, hacíamos una jornada de 24 horas donde imprimimos 3 prótesis. Así que bueno, tratamos siempre de estar moviéndonos. El movimiento. Sí, y generar soluciones para la sociedad, ¿no? En general este tipo de innovaciones yo las conozco y también supongo que la sociedad a través de innovar
y de los concursos de innovaciones. Uh-huh. ¿Cómo haces para poder seguir adelante más allá de los apoyos del Estado? Porque tengo entendido que ninguno de estos dos proyectos participaron ni fueron ganadores. En innovar, ¿no? Si bien... En la ONU. Bueno, igual claro, no. No, pero bueno, sí he presentado proyectos en innovar desde el 2010. Hemos salido seleccionados en 3 años consecutivos. Innovar es, la verdad que es espectacular, es un concurso que sirve mucho. Bueno, en el caso nuestro, yo tengo un estudio de diseño llamado RStudio. Desde ahí hacemos, digamos, todas las tareas que van más allá a veces de lo social, pero que también me divierten como diseñador. Somos un equipo de trabajo multidisciplinario y hacemos de todo un poco, desde un destapador de botella hasta un GPS. Y bueno, en ese sentido es con lo cual se va llevando la tarea, pero bueno, claramente nuestra empresa en su momento recibió premio como empresa comprometida en responsabilidad social en la zona, pero como es algo que nos apasiona mucho poder sustentarlo, lo estamos tratando de sustentar mediante la fundación y con el aporte de la sociedad. Tenemos más fuerza para generar impulsos que tal vez desde la empresa tal vez no lo podríamos hacer. Bueno, vamos a seguir de cerca entonces qué es lo que pasa con Tato en Bahía Blanca y esperemos que te contacten de otros municipios porque está buenísimo el equipo y realmente los cartoneros o los recicladores urbanos hoy están en pésimas condiciones. Sí. Había proyectos en la ciudad de Buenos Aires de que saquen un carnet, de que tengan algunas medidas de higiene también porque están tocando la basura sin ningún tipo de guantes. Pero en todo el país se replica esta situación, no tanto como en las grandes ciudades. Sí, yo creo que la modalidad, ¿no? Viendo la posibilidad de generar impacto desde el diseño industrial, se puede generar un impacto muy positivo porque si aparte hablamos de que eso se fabrica íntegramente acá, hasta estamos analizando con motores desarrollados en Argentina, con unos chicos que también estuvieron en el concurso Innovar. Así que estamos hablando de un ciclo virtuoso donde hay un producto que genera mano de obra, trabajo, va a generar oficio a muchos de ellos que lo van a poder reparar y también le van a dignificar la vida, ¿no? Porque si ellos donde empiecen a capacitarse y saben leer y escribir, van a poder, no sé, interactuar con su familia, con sus hijos, hacer los deberes. Es una idea que creo que podría generar un impacto positivo en muchas ciudades del país. Sí, totalmente. Bueno, Nicolás, felicitaciones. Bueno, gracias. Te invito igual a quedarte, ya queda muy poco del programa, hasta el final del programa. Dale. Y vamos a seguir de cerca a Tato y CEMAX también. Dale, bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por acercarte aquí a Geeky. Por favor. Bueno, y ahora vamos a hablar, como te contábamos antes, un poquito de Chromecast, que es este dispositivo que a través del puerto USB puedes conectar en tu LED, LCD, y puedes convertirlo en Smart TV. La particularidad que tiene es que se conecta con tu tablet que tiene Android o tu celular y puedes replicar YouTube y también algunas aplicaciones de música, pero era un tanto acotado. La cuestión es que hay cada vez más aplicaciones para aprovechar, pero la noticia del verano, creo, es que ahora VLC puede correr a través de este mini sistema operativo y nos permite justamente ver muchas más películas desde el celular o la tableta. Y además tenemos un montón de aplicaciones como Allcast, que es una aplicación tipo Apple TV, que permite levantar películas, o Twitch, o Plex. También se puede correr Firefox para Android. Entonces, no vamos a hablar de piratería aquí, pero tenés muchos atajos para poder convertir tu viejo LED en un Smart TV sin necesidad de pagar un centavo extra, salvo el Chrome. Y en otro programa vamos a hablar de otros dispositivos muy similares que te permiten justamente hacer esto. Wow. Nos vamos a Bariloche a ver un cortometraje animado de un argentino, Santiago Pougrasso, que fue preseleccionado para los Oscars. No quedó entre los 5 mejores, pero vale la pena verlo y difundirlo.
Lo que estamos viendo es el tráiler, no el cortometraje. Porque está preparado para ser lanzado en festivales. Justamente, Padre, este corto dirigido por Santiago Bougrasso, ganó el premio del jurado en Anima Mundi, Brasil. Y allí fue cuando quedó automáticamente preseleccionado para la fase de selección de los Oscar 2015, que ya a esta altura pasaron en el mundo. Es la historia de una hija de un militar en Argentina en 1983 que lo cuida obsesivamente. No te voy a spoilear el corto, pero esta es una categoría súper interesante para que los cines tengan en cuenta. En Estados Unidos se usa mucho poner algún corto antes de una película. Aquí también, pero los cortos animados no tienen mucho lugar. Por eso en Geeky este año queremos ayudar a difundir y además aprovechar. Porque hay tanta porquería, ¿no?, que pasamos todos los días. Bueno, vale la pena disfrutar. Hoy se nos cortó internet, no vino Sebastián, tengo papel. Pero así todo, este fue el Geeky. Nos vemos la semana que viene, espero desde Barcelona, aquí en la pantalla de CN23.